Ok, vamos a darle unos 2 minutitos para que todos sus compañeritos estén desde un principio. Bueno, chicos, muy buen día. Me presento. Soy el ingeniero Sumel Lemus. Estaré apoyándolos esta semana durante pues, el término del ciclo escolar. La verdad, no los conozco y me gustaría que se presentaran conmigo. Alcanzo a ver que únicamente hay 3 personas: Fernanda, Rodrigo y Vania. ¿Sí alcanzan a escucharme bien? Sí. Sí. ¿Sí? Les preguntaba hace unos momentos que si alcanzaban a visualizar bien el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, conforme se van conectando sus compañeros, pues me gustaría que se fueran presentando conmigo para pues yo poder ubicarlos y conocerlos. ¿Quién quisiera empezar? Buenos días, maestra. ¿Sí me permites tantito, por favor? Sí, claro. Hola, chicos, buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien, bien? ¿Sí? Bueno, la maestra, la ingeniero, que a partir de hoy, esta semana nada más, que es lo que nos resta del ciclo escolar, ella va a terminar, va a concluir el ciclo escolar, ¿sí? Creo que ya ayer, ¿verdad?, por medio del WhatsApp, la maestra Perla se puso en contacto con sus papás, con sus mamás, para informarles la situación que está viviendo ahorita, pues, familiar, ¿verdad? Sus papás están malitos y por eso ella se tuvo que retirar. Entonces, la escuela, como una medida, ¿verdad?, o
para apoyar todavía más, para tratar de reforzar las matemáticas que no son tan fáciles como la física, tampoco. Entonces, pensando en eso, la ingeniera Seyed tomó el grupo a partir de hoy, nada más va a ser una semana. Esta semana, chicos, es para que ella trate de disipar, de aclarar cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Por mínima. Ella va a explicar quizás temas que ustedes ya vieron con la maestra Perla, pero es para tratar de reforzarlo, ¿sí? Acuérdense que nunca está de más aprender las matemáticas. Entonces, yo los invito, Rodrigo, Vania, Fernanda, que son los que están ahorita, que se suelten un poquito, que hablen más, que le pregunten a la maestra. Ella es una maestra muy joven, y los va a entender muy bien, ¿eh? Pero como que los veo así como medios chiveados, como que no me atrevo a hablarle a la maestra. Entonces, por eso entré yo ahorita, para tratar de que ustedes se sientan en confianza con ellas, con ella, perdón. Ella nada más va a estar para concluir el ciclo escolar. Vamos a ver cómo trabaja también la ingeniero, a ver si continúa el próximo ciclo con nosotros. Entonces, les pido de favor que pregunten. Yo voy a estar observándolos un ratito, voy a cerrar mi cámara. Quiero escuchar el trabajo de la maestra un poco, pero también me agradaría escuchar la participación de ustedes, ¿sale? Les mando un abrazo y échenle muchas ganas. Saludos a sus mamis. Y maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Ok, chicos, vamos a iniciar. ¿Sí vieron durante el curso lo que fueron las ecuaciones lineales de primer grado o de primer orden? Sí. ¿No las vieron? Sí, isomorfismo de los signos. Ok. Bueno. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo. Ok, tenemos el ejemplo de 3x más 7 igual a 0. ¿Alguien podría decirme cuántos términos tenemos en esta ecuación? No tengo fe. ¿Cuántos? 3. Ok, bueno. Vamos a marcar cuántos términos tenemos. En este caso, como primer término, tenemos el 3x, además de un segundo término, que es más 7. Tenemos dos términos, los cuales están igualados a 0. Ok. Chicos, ¿sí recuerdan cuáles son las operacionales inversas? Pasa multiplicando, pasa dividiendo. Exacto. Ok, vamos a listarlas de este lado. La compañera dijo que si teníamos un término multiplicando, en este caso voy a poner un término multiplicando con un asterisco. Va a pasar al otro lado dividiendo para poder resolver. Ok, ¿alguien más podría decirme otra operacional inversa para poder resolver? Bueno, los veo muy tímidos. Si tenemos un término de un lado dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Sería lo contrario. Si tenemos un término sumando,
pasaría al otro lado restando. En caso contrario, tenemos un término restando, pasaría al otro lado sumando. Estas serían las operacionales inversas básicas. También tenemos que recordar que tenemos lo que vendría siendo una raíz cuadrada. Si tenemos un término de un lado en raíz cuadrada, al otro lado pasaría como potencia. ¿Ok? Y si tuviéramos una potencia, al otro lado, ¿cómo pasaría, chicos? Raíz cuadrada. Exacto. Sí pusieron atención a sus clases, ¿eh? Me da mucho gusto saber eso. Pueden ir anotando. Me pueden decir, yo con gusto vuelvo a escribirlo, ¿eh? Bueno, esta es una ecuación lineal muy sencilla. ¿Alguien le gustaría ayudarme a resolverlo? ¿O lo hacemos entre todos juntos? Entre todos. Ok, bueno chicos, tenemos aquí dos términos. Para empezar, ¿cómo vamos nosotros a saber que esto corresponde a una ecuación lineal? ¿Alguien sabe cómo se llama la letrita que acompaña a nuestro numerito? X. Ok, pero ¿cómo nosotros determinamos matemáticamente a esa letra? ¿Uno? Nosotros podemos darle el valor que nosotros podemos nombrarla como una variable. Y en nuestro número que acompaña nuestra variable la llamamos coeficiente. ¿Ok? Bueno, nosotros determinamos que es una ecuación lineal por el simple hecho de que tenemos una variable acompañada de un coeficiente, pero esta variable no tiene un exponente. En caso de que fuera un exponente 2, tendríamos una ecuación ¿de qué tipo? De primer grado. De segundo grado sería una ecuación cuadrática. En este caso sabemos que es lineal porque tenemos una variable la cual tiene un exponente, no tiene un exponente como tal que nosotros podamos visualizar, pero en sí tenemos un exponente elevado a la primera potencia. Ok, bueno, vamos a proceder a la resolución de este problema. Tenemos un dato de 3x. Nosotros para poder saber el valor de x necesitamos pasar al siguiente cuadrante negro con los demás datos para su resolución. Y tenemos al 7, ¿cómo está? ¿Está sumando, está restando, multiplicando, dividiendo? Sumando. 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 Vamos a ver qué está sumando. Entonces, para el otro lado, ¿qué pasaría, chicos? Pasaría restando. Ok, bien. Pasaría restando. Entonces, a nosotros nos interesa conocer el valor de la variable x. ¿Qué procedería? ¿Qué nos hace falta para nosotros saber el valor
de X. Bueno, pues sencillo, tenemos que pasar al otro lado nuestro valor que acompaña a la variable X. En este caso es el dato número 3. Bueno, chicos, una disculpa. Aquí, para que nos salga un poquito más entendido nuestro procedimiento, vamos a cambiar el valor a, en vez de igualarlo a 0, lo vamos a igualar a 10. ¿Sí? ¿Okay? De este lado tenemos. Pues es igual a 10. El 7 dijimos que estaba sumando, al otro lado va a pasar restando. Ok, primero vamos a proceder a hacer esta operación. La resta de 10 menos 7, ¿qué es igual a cuánto? 3. Ok. Entonces tenemos 3x igual a 3. Entonces tenemos que dejar poquito nuestra variable x para nosotros poder conocer este dato. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo habíamos dicho. ¿Cómo está la X con respecto, el 3 con respecto a la X? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. ¿Cómo está? Sumando. Está multiplicando. No podemos decir que está sumando porque no hay un dato como tal. En este caso, podría ser el signo del lado izquierdo de nuestra variable X. Recuerden muy bien eso. Cuando tenemos un número acompañado de una variable y no hay nada en medio de ellas, entonces quiere decir que nuestro término está multiplicando. ¿Ok? Ok, tenemos 3 multiplicando a 10. ¿Cómo pasaría al otro lado? Dividiendo. Ok, lo pasamos dividiendo. Entonces, para nosotros determinar el valor de nuestra X, ya lo único que nos resta es realizar esta operación. 3 entre 3 es igual a 1. Ese sería nuestro resultado. ¿Alguien sabe cómo podríamos comprobar nosotros que nuestro resultado es correcto? La maestra. No, bueno, es muy sencillo, chicos. Lo único que nosotros tendríamos que hacer es colocar nuestro resultado, que en este caso fue el dato de 1, dentro del valor de la letra X. Si recuerdan que en un principio comentamos que la X o la variable puede tomar cualquier valor, sería el valor de 1. Para nosotros poder confirmar que el 1 es la respuesta correcta, pues vamos a realizar entonces nuestra comprobación. Ponemos 3. En lugar de colocar la letra X, vamos a colocar ya nuestro resultado anterior. Valor de 1. Para que nosotros sepamos que está multiplicando. Más 7 es igual a 10. ¿Okay? Entonces, procedemos a hacer nuestra multiplicación. 3 por 1. 3. ¿Qué? Más 7. Es igual a 10. 3 más 7. 10. Es igual a 10. Nosotros nos damos cuenta que efectivamente el dato de 1, sustituyéndolo en nuestra ecuación, nos da la misma cantidad de este lado como del otro. Podemos decir que
que es una igualdad y por lo tanto es correcta nuestra solución. Pueden tomar anotaciones si gustan. Me avisan cuando ya pueda continuar. A continuación, continuamos con un ejemplo un poquito más complejo. Cualquier duda, comentario, no tengan pena. Para eso nos encontramos, para resolver dudas durante toda esta semana. Yo ya acabé. Igual. Okay. Ya igual, maestra. Perfecto. Son muy rápidos, ¿eh? Bueno, alcanzo a ver que ya está conectado Juan. También. Ok, hoy solamente se encuentra Vania, Rodrigo, Fernanda y Juan. Bueno, ¿puedo continuar con el siguiente ejemplo, chicos? Sí. Ok. ¿Requieren que continúen aquí lo que anotamos en operacionales inversa o ya lo tienen muy en claro? Yo lo anoté en la libreta. Yo igual. Ok. Esto, chicos, lo tienen que tener muy presente porque de aquí en adelante va a ser el pan de cada día. Durante su estancia en la secundaria, les quedan todavía otros 2 añitos, en la preparatoria, otros 3 añitos, y de igual manera en la universidad, y mucho más para aquellas personas que pretenden estudiar alguna ingeniería. Bueno, entonces voy a dejar aquí. Y voy a borrar las operaciones inversas que ya tengan a ustedes. ¿Quién tiene alguna duda? Bueno, el siguiente ejemplo va a ser este. Ok, chicos, aquí tenemos un segundo ejemplo. No se me vayan a espantar. Lo único que vamos a hacer aquí, pues, es realizar las operaciones, porque tenemos términos agrupados, entre paréntesis. ¿Alguien sabe qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Primero, hay que hacer los de paréntesis. Para quitar los paréntesis. Ándele, muy bien. Tenemos que ver la manera de eliminar esos paréntesis. Que a usted nos puede dar favor.
Esta, como dije anteriormente, es una ecuación un poquito más complicada, pero no difícil de resolver. Para los que ya pues han aprendido muy bien este tema, pues va a ser algo muy sencillo. Bueno, tenemos aquí, tanto de ambos lados, el valor de x. Nosotros tenemos que, primeramente, eliminar los paréntesis, como bien dijeron, y para esto tenemos que realizar la multiplicación. Bueno, vamos a proceder respondiendo esto. ¿Cuánto es 2 por 3x, chicos? 6x. Sí. Exacto. Vamos a poner aquí abajo. Bueno, tenemos que recordar también las leyes de los exponentes. Signos iguales se suman. Y signos diferentes se restan. Es correcto. Vamos a colocarlo aquí abajo para que no se nos vaya a olvidar. Bueno, chicos, aquí tenemos la ley de los signos. Más por más es igual a más. Menos por menos es igual a menos. Signos iguales se suman. Se suman. Signos diferentes se restan. El puntito que ven aquí en medio quiere decir multiplicación. De igual manera, podría ser un asterisco o podríamos ponerlo entre paréntesis. De igual, se está haciendo una multiplicación. Bueno, tenemos que recordar nuevamente que
el signo del lado izquierdo nos determina si nuestro número es positivo o negativo. Bueno, vamos a proceder a resolver esto. 2 por 3x me dijeron que era 6x, ¿ok? Del lado izquierdo no tiene ningún signo que nosotros podamos visualizar, pero sabemos que no es necesario que para que un signo sea positivo, pues no tengamos marcado nuestro símbolo de más. Entonces, por lo tanto, determinamos que son positivos ambos. 2 por 3, x con 6x. Ahora, el 2 lo tenemos positivo, pero al multiplicarlo con menos 1, nos damos cuenta que es negativo menos 1. Entonces vamos a utilizar ley de signos. 2 por menos 1, ¿cuánto es? Sería menos 2. Podemos menos más por menos, menos. 2 por 1, ok. Ahora vamos a proceder realizando lo mismo, pero del otro lado. 2 por 2x. 4x. 2 por 2x sería 4x. Ahora, 2 por más 6 sería, ¿cuánto sería? 2x. No, no sería 2x, 2x, porque menos 6 no tiene el lado derecho, la variable está únicamente en el número real. Ahora, normalmente nosotros necesitamos saber el valor de x. Entonces tenemos que pasar para cualquier de nuestros lados 6x o 4x. ¿De qué lado quieren que trabajemos? Como normalmente lo hacemos, del lado izquierdo, como fue en este caso. ¿O quieren que lo hagamos del lado contrario? Yo izquierdo. Izquierdo. Del lado izquierdo, ok. Bueno. Vamos a poner 6x. Necesitamos pasar 4x, pero necesitamos. En este lado, 4x es positivo. ¿Cómo pasar al otro lado? Bueno. Y queda 12. Necesitamos pasar determinadamente a la otra ecuación. ¿Cómo sería? Positivo, ¿no? Entonces, procedemos a hacer nuestra 6x menos 4x, que nos vendría dando 6 menos 4, 2. La variable x, no tenemos que olvidarnos de ella. 3 menos 4. 12 más 2, 14. Y por último paso, porque falta conocer el valor de 14. ¿Cómo está el 2? Estos son los dos. Están multiplicando, ¿no? Bueno, pues al otro lado va a pasar. Viendo. Y para finalizar, realizamos la operación de 14 entre 2. Y determinamos que x es igual a 7. Y chicos, eso sería todo por el día de hoy. A partir de las 2 de la tarde, ustedes podrán consultar lo que vendrían siendo
pues los ejercicios que les voy a dejar de tarea van a ser muy similares a los que aquí están. Cualquier duda pueden pues comentarlo por ahí. Les voy a proporcionar mi correo. Por ahí también pueden pues despejar dudas. Y pues llegó el momento para nosotros poder confirmar, comprobar que es otro resultado correcto. Ustedes pueden en su casa practicar pues colocándole el valor de X que nos dé como resultado dentro de nuestra ecuación. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí quedó claro? ¿O alguien le quedó alguna duda por ahí? ¿Es el momento? Wow, sí les quedó muy claro a todos. Me da mucho gusto. Bueno, vamos a ver quiénes están en clase. Bueno, únicamente veo a Fernanda, a Juan, Rodrigo y Vania. La verdad no sé cuántos de ustedes pues conforman el grupo de primer grado de secundaria, pero me da mucho gusto que ustedes cuatro pues hayan entrado. Eso habla muy bien de ustedes. Son chicos muy inteligentes. ¿Cuántos nos hicieron falta por conectarse el día de hoy? Ustedes que ya se conocen. En total creo que somos 14. Creo que somos 14. 14, ok. Wow. Bueno, les voy a pasar lista. Y aquí me voy a dar cuenta. Pues quiénes son los que hicieron falta. María Fernanda Hernández González. Presente. Okay. Y también tengo a Juan Antonio Acheita Ramírez. Sí. Okay. También tenemos a Rodrigo Santos Delgado. Presente. Y por último, a Vania Metzi Velázquez García. Presente. Son los que aquí alcanzo a visualizar en el Zoom. Voy a tomar captura de pantalla para que quede como evidencia. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la clase del día de hoy? Bien. Bien. ¿No quedaron dudas? No. ¿Fui clara? Sí. Sí. ¿Seguro? Yo también estoy aprendiendo. Sí. A impartir clases. Bueno. Pues aquí ya tenemos la evidencia de quienes asistieron a la clase el día de hoy. Y pues les agradezco muchísimo su atención prestada, chicos. Espero y pues en esta semana pues se abren para...